¡Concentren el fuego en ese superacorazado! ¡Sigan así! ¡Saltaron! Atención a todos. El enemigo se retiró. Zona despejada. La Olympus destrozó nuestra flota, Reyes. Regresemos a la base. Vamos a la red. Guíanos. Recibido. Retribution. Scar 1 solicita permiso para aterrizar. Recibido. Permiso concedido. Pista 2, Lima. Recibido 2, Lima. Voy a entrar. Esperando fijación. Un momento. Fijación correcta. Nosotros nos ocupamos. Charlie Delta, recibido. ¿Qué diablos pasó, Gator? Múltiples bajas por la maniobra de choque, señor. ¡Necesito una camilla! Teniente Reyes, lo necesitamos aquí arriba de inmediato. ¡Puente, fuera! ¿Me recibes, Holt? Sí. Tengo esto hecho un desastre, Reyes. Holt, ¿estás bien? Afirmativo. ¿Y tú? Aquí sigo. ¿Ethan? Espectacular, señor. Gibson, tienes que sacarnos de aquí. Lo intento, 1-2. Los cables están atorados. Ya deberían tener aire, tenientes. Bien. Lo tenemos, señor. Cómo me alegro de verlo, Reyes. Luz, ayúdalo. Llévese ya con un muelle de servicio enseguida. Sí, señora. Tengo una avalancha de problemas. Suboficial de primera, Ethan. Este es Gibson, jefa aérea de la red. Bienvenido a la Retribution, o a lo que queda de ella. ¿En qué pensaba Albert? Las maniobras estratégicas no son lo mío, teniente. Avisa al puente. Diles que subimos a ver al capitán Alder. El puente lleva clausurado desde el ataque. Ethan, tú ve con Gibson, haz lo que te diga. Recibido. Las puertas del infierno se abrieron. Te recuento, jefa, cuánto regresaron. Scar 2 en la red. Pues, solo usted. Hijo de puta. Miren esto. Tenemos que hablar con el capitán. Sí. Uno no sacrifica a la tripulación cuando se ve desbordado. Vamos al puente. ¡Dame un refuerzo intravenoso, ya! Que todos los oficiales de la división se reúnan en el puente. Repito, todos los oficiales de la división al puente. Nos jodieron. Un capitán protege a sus hombres, Holt. Debería haberse replegado. Que todos los oficiales de la división se reúnan en el puente. Repito, todos los oficiales de la división al puente. Entrada bloqueada. Hay que despejarla. Debería haberlo agarrado. Podría. Se acabó el desfile, ¿eh, teniente? Dicen que tu equipo Scar y tú estuvieron a la altura. ¡Ya vamos! Les ayudaré, tenientes. Sargento Omar. La decisión del capitán no fue fácil. Nos costó varios hombres. No debería haber sucedido. No así. Con todo respeto, teniente Reyes, el capitán hizo su trabajo. Obligó al enemigo a retroceder. Su deber es llevar a sus hombres vivos a casa. No siempre, teniente. No siempre. Los marines van delante. Si vienes con nosotros, verás cómo cambia la vista. Nos vemos en la cubierta en 5 minutos, sargento. Recibido. Vamos al puerto de enlace lunar, Gator. Sí, señor. Trazando rumbo. Avisaré en cuanto esté listo. Comandante Reyes, este era el despacho de operaciones del capitán Alder. Ahora es suyo. Sus cosas aún están ahí. Gracias, Boats. Por el indomable capitán John Alder. El capitán está muerto. Larga vida al capitán.
Hey, Nick. Sí. Puedes hacerlo. Eres lo mejor que hay. Eso es todo un cumplido viniendo de ti, Nora. Te lo mereces, Raider. Te doy un momento. La agencia de armas de fuego nos hizo una visita sorpresa. No sabía nada de esto. Nuestros emprendedores hermanos rusos hicieron algunos trucos de importación y exportación con sus amigos canadienses. Partido de hockey de exhibición, liquidación de excedentes militares. Eso es ilegal. La armada llamó a la agencia. Inspección en toda la flota, medidas enérgicas y ejemplares. ¿Se fijaron a fondo? Han estado menos de 5 minutos. Vieron por encima el inventario y les ajusté los gatillos a una fuerza de 2 kilos. Me dieron un sombrero. Bien. Armas de fuego, alcohol, tabaco. Hubo un tiempo en el que un hombre se podía comprar whisky, cigarrillos y una 45 en el mismo pasillo de la misma tienda. Eran buenos tiempos. Una de tantas señales de que nací demasiado tarde. ¿Te gusta más el salvaje oeste? El salvaje oriente. El siglo IX, China, dinastía Tang, inventan la pólvora. Ese es mi hogar. ¿Conoces bien la historia? Hice un resumen de un libro en sexto año con la señorita Trillscott. Era más mala que nadie, pero tenía otros encantos. Me moría de ganas de ir a clase. ¿Qué calificación sacaste en el resumen? Un 7 justito. Usé lápiz adrede. Era motivo para que te castigaran una hora con la profesora Trillscott. Misión cumplida. Me gustaba la escuela. 6 horas diarias de instrucción estricta, controlada. Me suena de algo. Paso militar, todos vestidos igual y siguiendo las normas. Un poco de organización y mentalidad de grupo es un bálsamo para el alma, teniente. Los soldados no son borregos. En absoluto. Pero toda maquinaria tiene sus engranajes. Resortes, muelles y pernos. En sí mismos son inocuos, pero si uno los pone en el lugar adecuado, se obtiene algo potente y preciso. Eso no es ser un borrego. La señorita Trillscott te enseñó bien. Las sutilezas de la guerra me superan, teniente. Pero mal iríamos si no pudiéramos encontrar algo de consuelo en la simple belleza de un arma de mano o de una profesora de sexto. Ok, ¿lista para pasar el mal trago? Siempre. Yo nací lista, muchacho. Veamos. El almirante Rains, hombre de gran sabiduría, nos ha ordenado. ¿Ahora te has vuelto un lamebotas? Te convertiste en un lamebotas. Por favor, estamos en la armada. Aquí no hacemos esas cosas. ¿Puedo continuar? Por favor. Gracias. Dentro del avanzado decreto de mando del almirante, nuestro proceso de evaluación incluye una entrevista que debe ser realizada por un compañero de pelotón de rango equiparable. Será su servidor. Te aviso que voy a grabar la entrevista contigo, así que no la vayas a cabo. Compórtate, teniente. Tomo nota. Mejor no. Hablemos un poco de tu historial disciplinario. Está en la lista, Salt. Ay, adelante. Tuviste algunos problemas con el mayor Kenny. El mayor Kenny era un verdadero imbécil y decía puras pendejadas. Y su mujer era una bruja estirada. Bueno, voy a tener que editar esto. Me da igual. Bien, para ponerle la cereza al tema, cuéntame la historia de la mierda de serpiente. Vas a tener que editar esto. Lo sé. Entonces, un día un tipo me dice que tiene el récord por volar bajo y me dice, vuelo bajo la mierda de una serpiente. Y entonces le dije, ¿cómo no? Mira, solo se puede igualar el récord de vuelo raso. Claro, porque tarde o temprano acabas tocando tierra o estrellándote. Y es todo.
Me lo encuentro en la mañana siguiente de camino al transporte y le digo, buen día, mierda de serpiente. Y él me contesta, es mayor mierda de serpiente, teniente Salter. Y era el mayor Kenny. En persona. Nunca volvimos a hablar sobre el tema. Irrumpiste en su casa de San Anselmo mientras su mujer estaba reunida con el club de esposas y oficiales en el jardín Salt. Yo también estaba volando bajo. Al parecer se armó la gorda. Sí, te arrestaron. Varias veces. Pero cuando el mayor se retiró, firmó la petición para que me diera la cruz al mérito de vuelo, así que supongo que lo superó. ¿Por qué te reenlistaría? Cumplo todos los requisitos de sobra. Comprendo los riesgos, soy multitareas como la... bastante. Y logro que mi equipamiento y yo tengamos el máximo rendimiento. Y puedo darle una paliza a quien sea. Si hay problemas, yo lo soluciono. Eso es cierto. No te lo discutiré. Más te vale. Muy bien, creo que mi trabajo aquí ha terminado. Prepárate, Reyes. Tú sigues. Y yo no soy compañero. Entendido, Fiddler. ¿Engañan mis ojos o tengo a un piloto de Jax del demonio en el puente? Quería ver cómo vive la otra mitad. Bueno, ¿ya que debo el placer? Solo estoy de visita, Gator. Eso nada. Es un reconocimiento para 8 pilotos de élite a los que no habrían agarrado en calzones husmeando por aquí. Estoy en una misión. Lo sabía. A ver si adivino, operación. ¿Qué diablos hace el almirante a bordo? ¿Estoy en lo cierto? La verdad, no sabía que el almirante estuviera aquí. Vimos al capitán Alder y a la mitad de Stratcom saltarse un martini para hacer unas pruebas. Pasa algo. ¿Por qué usted? Me lo jugué a Karaukruz. Eso tampoco me lo trago. Ese es su escuadrón. Lo tienen en muy alta consideración. Si ellos están sentados y yo de pie, a lo mejor. Bueno, ¿qué me puedes decir que no sepa? El capitán Alder me lo dio esta mañana. Lo detectó un espectroscopio de defensa en un escaneo de profundidad. Es enorme. Carajo. Nos saca 500 metros de eslora y unos 50 de manga. Es una nave gigantesca, pero muy difícil de estacionar, eso seguro. Me estoy poniendo nervioso. Si Dios hubiera querido a la Armada en tierra firme, habría hecho el cielo de color café. Los pilotos somos malos peatones. Nadie ha chocado nunca con el cielo. Por supuesto, la Retribution se maneja peor que un gato de yeso, pero yo la tengo controlada. ¿Crees que suspenderán las celebraciones de la Semana de la Flota? Por una foto granulada. Ni borrachos. Tampoco suspendieron la evolución por el monstruo del lago Ness. Tuvimos que haber invertido un montón de confeti y orgullo en esto. El espectáculo debe continuar. Me sentiría mejor estando de patrulla. Estoy de acuerdo, pero lo negaré todo bajo juramento. Te voy a delatar. Recordemos que desde aquí puedo controlar las puertas del muelle. Esos vientos plasmaféricos son terribles y uno se queda encerrado fuera inadvertidamente. Siempre te puedo soltar a Salter encima. La carta nuclear con coleta. Gracias por la información, Gator. A ver si no se te hace tan caro de ver.
Reyes en el puente. Comandante, salto preparado, rumbo trazado. Listos para saltar cuando lo ordene. Listo. Ahora, su llave tiene permiso de activación para iniciar el hipersalto. Bien. Interruptor activado. Llamada de la Capitana Ferran de la Tigris. Pásamela. Capitán, la Tigris saltará fuera de la zona de operaciones. Cuando llegue la red, esperaremos hasta que tus Marines estén listos. Buen vuelo. Fuera. Cuando quiera, Capitán. Inicia el hipersalto. Alarmas activadas. Hipersalto en 3, 2... CPU en el sector 3 del puente. Situación. Precisión de ubicación 0.97. Integridad del casco inferior a la normal. ¿Lo lograremos, Gator? Yo me ocupo. Manténgala estable. Saliendo del salto. Entrada en 3, 2, 1. ¡Apaguen ese fuego! Sí, señora. Entendido, teniente. Comandante, la tengo que estar listo para dar apoyo central. Avísame cuando procedan a la inserción. La Tigris está a la espera. Vamos. El timón es tuyo, Gator. Entendido. Teniente, capitán, los acompaño al arsenal. El sargento Omar. Es una operación conjunta, Salt. Es el Marine Senior a bordo. Te faltó al respeto. No dejes que te saque de quicio. El oficial técnico Grip los espera en el arsenal, capitán. No ha cambiado nada, Griff. Hablando de cambios, vamos a elegir tu equipamiento. ¿Es un Volt, Griff? Un arma de energía. Acabo de recibir un escaneo desde la superficie. Tenía muchas ganas de imprimirla. ¿Cuál es la misión? Reforzar el puerto de enlace lunar. Entonces te conviene un arma de energía. Acaba con los bots del ZDF rápido. También tengo algunos accesorios. ¿Hay alguno que te interese? Para terminar de prepararte falta el equipo. Tengo granadas de fragmentación clásicas y modernas, bots buscadores y también módulos de hackeo.
Simulación activado. Segmento completado. Simulación completada. ¡Eso nunca! Él es una paliza, nosotros los apoyaremos. Vamos por ellos. Adelantémonos a ellos, Reyes. Este no es el procedimiento estándar. No podrán con nosotros, teniente. ¿Desde cuándo somos perdedores? Desde hace una hora o así. Atención, fuerzas terrestres a cubierta. Repito, fuerzas terrestres a cubierta. Todo va bien, jefe. Comandante. A nadie le gusta ascender así, Ethan. No, señor. Es el indicado para el puesto, Reyes. Que Alder descanse en paz. ¿Cómo va el hangar? Los mejores están en eso. Ethan, quiero que vengas con nosotros. Entendido, señor. Cabo Brookstone resiste. Capitán Reyes, teniente. Necesitarán impulsores para este. Gracias por el aviso, Cabo. Calma, Salt. Estoy calmada. ¿Para qué sirven estas mochilas? Saltas más, corres por las paredes y controla en gravedad cero. ¿Lo sabes ya todo esto, Ethan? Sí, capitán. Pero en la voz de la teniente me tranquiliza. Todos a bordo, señor. Teniente. ¡Listo, Núñez! ¡Bravo, tu izquierda atrás! ¡Sargento! ¡Soldado Goodwin! ¡Sube! Son 18, señor. Más nuestros oficiales. Y también este. ¿Cuál es tu papel aquí, dron? Órdenes del capitán, sargento. Y soy un bot, no un dron. El chiste no estuvo mal, señor. No me llame señor, soy un trabajador. Cuidado con el bot, capitán. Antes de que lo aviente por la esclusa. He visto lo que pueden hacer. Eso no será necesario, sargento. Ethan, adentro. Entendido. Los rovers están llenos, capitán. No hay problema, soldado. No necesita asiento. Adelante, Ethan. Sujétate bien. De acuerdo. ¡Vamos a cargar! ¡Arriba, capitán! A un lado, robot. ¡Atentos a los HOD o luego lo lamentarán! ¡Sargento! El puerto de enlace lunar de la Tierra está bajo asedio. Retribution insertará dos equipos para defenderlo. Alfas y Bravos, 1 y 2. El objetivo principal es recuperar el puerto. ¡Hurra! ¡Muy bien! ¡Máscaras! Tigris, jefe, ¿me recibes? Bien, ¿todo listo? Afirmativo. ¡Nos están acribillando! ¡Debemos entrar ya! ¡Abran la cubierta! ¿Dónde
están atacando. ¡Adelante, Gaylord! ¡Corte la cuerda! ¿Estás bien? Perfecto, señor. Buena maniobra, sargento. No te metas conmigo, Iván. Vamos a equiparnos para tomar la terminal y enviar al CETDEF de regreso a su cloaca. La sección está acordonada. La esclusa de emergencia está abierta. Ese es nuestro acceso. Todos adentro.